Bueno, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Estamos en una reunión, tal vez la última, de, luego de un año largo de nuestras charlas eh, costumbristas sobre, los, sobre la forma de ser de los eh, caudillos y de los funcionarios eh, de la Confederación Argentina, eh, en la época rojo-punzó, digamos. Eh, ¿Qué podemos decir de todos ellos? Hemos hablado. La faz humana nos interesa en esta charla, porque la faz militar, hay personas que están mucho más este, eh, que nosotros este, capacitadas para esto, pero hemos intentado indagar en la faz humana de estos caudillos, de sus, de sus virtudes, de sus caídas, de sus errores, de sus dudas, eh, de sus traiciones y de sus grandes méritos eh, también, que tenían las cosas buenas, malas, algunos más, algunos menos. Eh, no todo era eh, blanco o negro eh, y hay que poner las cosas en, en su justo lugar como eh, la historia eh, y la historia de los revisionistas este, históricos siempre han este, intentado hacer. Poner las cosas en su justo lugar, eh, sin ditirambos mentirosos, sin este, apelar a golpes bajos. Bueno, y acá estamos. Este, gracias a en esta última charla que creo que vamos a tener hoy, eh, agradezco a la dirección de Telev1, Toda la Verdad Primero, que durante un año nos ha dado la libertad de cátedra para, para hablar sobre esto. Eh, todo este material este, le agradezco al director aquí presente, a Matías, eh, que ha sabido llevarme y llevarnos a buen puerto con todas estas charlas. Todo este material lo pueden encontrar acá, como gentilmente pone Matías, en el mensajero de la Confederación Argentina, que trata mucho más de lo que el tiempo nos permite verbalmente eh, hablar con ustedes y comentar. Son pequeños este, comentarios mucho más extensos en la página no solamente de, de todo lo que estamos hablando, sino de otros videos, eh, otros textos de otros, de otros este, personajes históricos eh, a lo largo de tantos años de nuestra historia. Y hoy en este último vamos a hablar del más Benjamín en su momento de todos los funcionarios este, importantes eh, públicos que había en la época de Rosas y de la Confederación. Tan es así que su vida se extendió hasta el, hasta el, siglo, este, hasta el siglo XX, vivió muchos años, eh, y estamos hablando de Bernardo de Irigoyen, eh, personaje poco comentado, poco hablado, poco estudiado en los colegios, eh, más allá de que haya una calle al lado de la 9 de julio que rememore su nombre. Pero quién fue Bernardo de Irigoyen. ¿Qué podemos decir de él? Era hijo de una familia patricia, nació en 1822, o sea, bastante grande. Eh, Pensar que el primer gobierno de Rosa empezó en el 29. Pertenecía a una casa plegada toda en masa al Partido Federal, mamó el federalismo desde sus orígenes. Eh, le tocó iniciarse en los años de gran entusiasmo por los acuerdos al Tratado de Macuarana, el abandono del bloqueo francés, la victoria de Arroyo Grande. Eh, no quedará él insensible a la emoción colectiva que hubo en, en, la, en toda la Confederación por la defensa que Rosas había hecho a lo largo de sus años eh, a favor de la causa nacional. Eh, y una noche, el 8 de febrero de 1848, fíjense cómo el, el dato es preciso, el joven Inigoyen lee en Palermo ante el restaurador y Manuelita una canción federal que en homenaje a Rosas eh, y dedicada a Manuelita, él había compuesto. Eh, traduciendo todo ese sentimiento popular nacional imperante en ese momento, o sea, fíjense, no, ha sido ya, ya joven, iba a las tertulias de, 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 de Palermo, ya este, estaba el restaurador Manuelita, eh, los Minuel, los bailes, las noches de gala, eh, y había compuesto este, un eh, una poesía, un, eh, una canción, mejor dicho, poética, ¿no? con poesía también, en homenaje a Manuela. Fue doctor en leyes de la Universidad de Buenos Aires en 1843, es decir, a los 21 años era doctor en leyes. Bueno, empieza a actuar en la Academia de Jurisprudencia, llegó a ser secretario de la Academia de Jurisprudencia. Sin haber terminado todo esto en 1845, Rosas lo designa secretario de la legación, legación en Chile, que estaba a cargo de Baldomero eh, García. Baldomero García era, digamos, el embajador, el representante diplomático principal, y este era el agregado, digamos, joven, en 1845. En ese momento estábamos con problemas con Chile por el tema del estrecho, estrecho de Magallanes, que había sido ocupado indebidamente por Chile, por la política inamistosa de los unitarios que estaban allí eh, cobijados en, en Chile, este, en un nido de víboras, eh, que aparte desempeñaban cargos públicos en la propia Chile, eso es lo que poco se, se sabe. Estos este, unitarios exiliados aparte ocupaban cargos públicos en la administración chilena, mientras a la misma vez... Mientras a la misma vez que tenían cargos en la administración chilena, eh, tenían una constante prédica en contra de, de la República Argentina y por lo tanto inmiscuyéndose en la política interna argentina. Si eran funcionarios chilenos en Chile, no podían inmiscuirse. Y si se inmiscuían en política argentina interna, no podían ser funcionarios chilenos, ¿entiende? Eh, de los dos lados del mostrador era una cosa incompatible esto es una crítica también grande a las autoridades chilenas de ese momento, que de algún modo al cobijar a todos estos personajes nefastos este, que iban, o, digamos como Sarmiento, que, que, que peroraban contra, contra su propio país, eh, esto ayudaba a los intereses chilenos, no eran tontos, los que éramos tontos éramos nosotros. Eh, el mismo Sarmiento... Tampoco nunca negó, porque yo siempre digo que Sarmiento hubiera sido antipatriota, no significa que era tonto, nunca negó su aprecio a Irigoyen eh, y lo reconocerá a lo largo de la vida. Eh, y reconoció Sarmiento que gracias a Irigoyen eh, la prensa chilena este, dio un vuelco respecto a... A, al gobierno argentino. Al principio estaba en contra y gracias a Bernardo de Irigoyen, lo reconoce Sarmiento, cambió la actitud de la prensa chilena propia, de, no, no la de Sarmiento, sino la propia de Chile, este, en la visión sobre Rosas. Eh, habían al principio combatido a Rosas todos los diarios y periódicos chilenos y revistas chilenas, valiéndose de Sarmiento, pero se convirtieron, gracias al trabajo... Esforzado de García y de Irigoyen de en, en hacer, en, digamos, en fuertes partidarios de Rosas, pasando por encima de las opiniones de, de Sarmiento. Y Sarmiento lo tuvo que reconocer y tuvo que abandonar, en ese caso, momentáneamente la lucha. O sea, intelectualmente Sarmiento fue batido por las ideas y, y las expresiones de Irigoyen. En un momento recibe la orden de Nigoyen de trasladarse a Mendoza, eh, se, él se va a Mendoza con todo el archivo que tenía encima, previendo problemas, una ruptura de relaciones con los chilenos, eh, él participa justo en ese momento de, las, de los conflictos que había con Brasil en 1849, la declaración de guerra del imperio después este, de la caída de Rosas. Este, todo esto hizo inoperante eh, la lucha finalmente de Irigoyen para la recuperación del estrecho de Magallanes. Sigue en Mendoza de 1847 hasta 1860 y su influencia va a ser muy grande en todas las provincias cuyanas. Es decir, el, el, permanece en Mendoza antes de la caída, años antes de la caída de Rosas y también bastante posterior a la caída de Rosas. Es decir, fue de algún modo este, ratificado en sus cargos después de la caída de Rosas por Urquiza, entre otros. Eh, era el representante en su momento de Rosas, eh, mientras Rosas estaba en el poder, este, representante directo de Rosas en todas las provincias cuyanas. Eh, en 1847 Rosas dicta sus disposiciones de amnistía a favor de los unitarios, ahí demuestra a Rosas que no era un hombre rencoroso, sino que de algún modo él quería... Eh, lograr la pacificación entre las dos corrientes políticas del momento, obviamente no lo logró porque el unitarismo con, como un puñal permanentemente lo estaba eh, hostigando. Eh, empiezan a regresar los unitarios al país ante el hecho de que Rosas este, les abre las puertas este, con las amnistías, nadie los molesta a estos unitarios. Y esta política de unión nacional que emprende Rosas pegó muy fuerte en Irigoyen. Tomó, tomó nota todo esto Irigoyen, eh, colaboró en esto Bernardo Irigoyen, fue un hombre mesurado, discreto y logran en Cuyo un acercamiento muy grande entre muchísimos adversarios y el Partido Federal. Eh, por supuesto, ya veremos más adelante cómo le paga el Partido Unitario con asesinato de gobernadores federales este, a lo largo de los años, aún después caído de caído Rosas. En eh, 1850, Irigoyen finalmente regresa a Buenos Aires, cuando parecía que Rosas triunfaba eh, frente a Inglaterra y Francia. Se retinan de, de allí, del Río de la Plata, los anglofranceses en 1849 y 1850. El tema de la soberanía de los ríos. Queda impecable, el eh, libre de derecho de argentino a manejar su política exterior. Y todo esto tiene mucho que ver este joven Bernardo de Irigoyen. Eh, ¿Qué pasa? Viene el pronunciamiento de Urquiza en 1851, la alianza de Urquiza con el Brasil, la declaración de guerra al Imperio Brasileño este, por parte de Rosas y de la Confederación Argentina, y estamos haciendo unos pequeños apuntes acá. Eh, viene Caseros en 3 de febrero de 1852, sobrevivió el Brasil y Rosas tuvo que irse a Southampton. Esto ya es tema conocido. Urquiza se encontraba en ese entonces mucho más cómodo con los antiguos federales rosistas que con los unitarios. Este, digamos, no sé si rosista, pero miembro del Partido Federal, de algún modo. Lomos negros, si se quiere, o rosista este, que con los unitarios acérrimos. Entonces lo llama, Urquiza lo llama, Bernardo de Rigoyen, ya ha caído Rosas, eh, y le encarga una misión muy delicada, muy complicada, de ir al interior para calmar los recelos este, de los gobernadores este, que en su momento eran rosistas, luego de la caída de Urquiza. Urquiza se había preguntado, ¿qué hacemos con todos los gobernadores que son que han sido rosistas toda la vida, como yo, por supuesto, porque él también había sido rosista, cómo tratar de calmarlos, apaciguarlos, los manda Bernardo de Irigoyen para todo esto. Eh, en Palermo seguían gobernando los Anchorena, Arana, los Guidos, Irigoyen, y el jefe de la Confederación Urquiza, este, marketineramente, porque no en los hechos, seguía usando la divisa punzó. Todo esto para confundir, digamos, a los federales que no sabían bien dónde estaban parados después de la caída de Rosa, el otro sigue usando la visa Punzó, es federal, no es federal, bueno, lo manda a Bernardo Irigoyen este, a explicarle a los gobernadores del interior, eh, le da instrucciones escritas, este, lo que se llama la famosa misión Irigoyen, que va a los gobiernos de Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan para calmar a todos estos gobernadores explicándole que todo sigue igual, que todos somos seguimos siendo federales, y los calma de algún modo. Eh, ahora, el problema viene después del 11 de septiembre, eh, por los hombres del viejo Partido Unitario, que ya una vez desembosado de, 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 de Rosa, dice, bueno, ahora nos tenemos que sacar de encima al títere de Urquiza, que, que fue el que, los, que, que junto con los brasileños lo expulsó. Y ahora nos sacamos de encima. Este, a, a Urquiza, gracias por los servicios prestados y andate a tu provincia. Este partido unitario que empieza a llamarse partido liberal, como hasta el día de hoy, no existe el neoliberalismo, no es el neonada, no existe el neonada. Eso es un subterfugio muy gramsciano, muy, este, muy pro, progre, muy liberal también de, de, de poner nuevos nombres a lo de siempre. El liberalismo hasta el día de hoy no le perdonaron a, a Irigoyen esa militancia federal que tuvo la, de toda su vida. Eh, y que lo que menos le permitían y le, este, y le perdonaban a Irigoyen es que se negara como otros, como Rufino de Lizalde, como Vicente López y Planes. Él no se negó, mejor dicho, se negó a hacer pública este, su apostasía. Eh, del caído restaurador al que él seguía admirando internamente, íntimamente y exteriormente y esto le rechinaba los dientes a los liberales, a los unitarios porque como cayó Rosas si y vos no, no, no renegás de él no, no reniego este... <laughs> si me quieren como diplomático bárbaro yo trabajo en pos de la, de la soberanía de nuestra patria en los intereses de nuestra patria no tengo inconveniente Rosas cayó, bueno este, lo lamento pero yo sigo siendo rosista no eh, entonces claro los medios lo, como hacen los, los unitarios los liberales de toda la vida eh, o te matan o te destierran o te silencian que fue lo que pasó con Bernardo de Irigoyen era tal su capacidad que no podían este, no podían negarla esa capacidad que tenía. Entonces lo silenciaron, él se tuvo que ir a trabajar al campo, cerca de Luján, poblando un lugar que se llama La Chosa, años alejado del movimiento político, a trabajos rurales, pero sí, le fue muy bien, hizo fortuna, porque no era tonto, sabía trabajar, este, eh, siempre digamos, este, hizo una gran fortuna, pero su vocación siempre fue política, el derecho, la abogacía. Eh, después de algunos años logra la inscripción en, y termina la inscripción en la Academia de Jurisprudencia, termina siendo habilitante para poder litigar porque el proceso era muy lento en aquella época, a la misma vez que compartía las tareas campestres en Luján, atendía su bufet en Buenos Aires. Con Alcina, viejo unitario, pero... Este, no cerrado mentalmente, en 1868, de algún modo hay un renacimiento de un cierto federalismo, podemos decir, porteño, este, que en su momento había querido levantar cabeza contra el unitarismo de, del 11 de septiembre. De, pero en la fina de ese autonomismo alcinista estaba Leandro Nalem, federal hijo de, de Leandro, de, de Leandro este, Alem, este ya se cambió el Alem por Alén, se puso la N porque era perseguido por los unitarios, trató de cambiar el apellido, etc. Estaba Bernardo de Irigoyen, Pinedo, Laite, Unzué, Anchorena, Los Terreros, Sáenz este, Peña, es decir, toda una playa de personajes intelectuales que habían comulgado y bebido en el federalismo en su momento, este, Tenía una afiliación federal y de algún modo eran perseguidos por el unitarismo liberalismo mitrista. Entonces, para salvarse de las persecuciones, de algún modo, entre ellos Bernardo de Irigoyen, se vuelven al cinista, porque el cinismo de algún modo estaba en contra del mitrismo unitario, por decir así, este, el, 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 el menos mal. El mal, el mal menor, digamos. Este, en esa época, la crueldad era furiosa contra todos los funcionarios que habían militado en el rosismo eh, en los primeros años que siguieron a la destitución de Rosas. Entre 1852 y 1855, las máximas figuras de la sociedad popular restauradora fueron enjuiciadas y asesinadas, eh, sin, prácticamente sin juicio alguno, juicios juicio políticos en medio de una sociedad este, local, porteña anestesiada eh, y atestada de unitarios y masones. La masonería tuvo mucho que ver en todos estos fusilamientos y ahorcamientos que tanto gustaban a los masones, ¿no es cierto?, los ahorcamientos de todos estos patriotas eh, federales. Alén, Leandro Antonio Alén, que fue eh, con Alén, con, Alén con N, padre de Leandro N, a, este, eh, Alem, que se puso la M él cambió por la M fue uno de los sentenciados a morir fusilados en diciembre de 1853 junto a Siria Cutiño, Manuel Troncoso y Silverio Badía entre otros este vamos a, a, en breve ahora vamos a hacer una pausa pero queremos terminar esta primera parte diciendo que cuando el tío de Hipólito Yrigoyen fue más grande, decidió cambiarse el apellido de Alén y pasó a llamarse Alem, eh, porque Leandro, este, eh, Alem, Leandro N. Alem fue el tío de Hipólito Urigoyen Y tuvo que cambiarse, como ya dijimos, el apellido, que era originariamente Alén con N, como su padre, por Alem, porque el padre fue ahorcado por los unitarios liberales. Eh, Leandro Antonio Alén fue, este, obviamente. Funcionario de la época rosista. Por eso a Leandro N. Alem, la población, se, eh, con ese sarcasmo que nos caracteriza a nosotros, a los rioplatenses, le decían el hijo del ahorcado, lamentablemente. Una, cosa, una época muy triste en nuestro país. En 1870, Bernardo de Irigoyen donó terreno para que se construyera un ramal del ferrocarril que en torno a él se formó en en la localidad, digamos, de Santa Fecina que lleva su nombre, así como en otra de misiones, eh, tuvo una gran actividad, este, eh, una gran actividad constructiva de engrandecimiento de la patria en toda la zona del, del litoral. Bernardo de Irigoyen, recuerdan su nombre en Irigoyen, que hay un, una ciudad, en, perdón, en, en Misiones, que hay una... Hay una ciudad a su nombre, es decir, es, es una, una, Bernardo de Irigoyen es una persona muy reconocida en todo el litoral nuestro. Eh, y en, en esa época, ese grupo de, de, de intelectuales federales, digamos, de algún modo que iban quedando, ese, ese resabio que quedaba de federales, eh, el más inteligente, el más intelectual de todo ese grupo eh, fue Bernardo de Irigoyen, aunque el más popular fue Leandro N. Alem, ¿eh? fue el más popular Leandro N. Alem, uno el más intelectual, el más capaz y el otro el más popular. Acá vamos a hacer una, una breve, un breve interreño, una breve pausa comercial y volvemos con ustedes en breves momentos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TV1. Toda la verdad primero. Bueno, hemos vuelto luego de una breve pausa comercial. Acá eh, siempre con nuestras tres banderas. Que no me canso de mostrarlas. Estamos terminando. Es el último. En los últimos momentos de, a lo largo de todo este año cerramos todo este ciclo de los federales y la Confederación Argentina con sus personajes militares, esos caudillos que tuvimos, pero también, y en este caso en estos últimos charlas que hemos tenido, la fase humana de los funcionarios de la Confederación Argentina, algunos que se extendieron a posteriores de, posterior de la caída de Rosas, seguían siendo rosistas y Amerita. Que veamos cómo, cómo siguieron sus, sus carreras políticas y, su, y sus comportamientos humanos. ¿no? Eh, pero claro, a Bernardo de Nicoya le costaba, más allá de ser el más capaz de todo intelectualmente, le costaba abrirse paso por su pasado rosista, del que no renegaba. Eh, sus enemigos eran capaces de perdonar cualquier cosa. Lo perdonaron a Vicente López, lo perdonaron a Mancilla. Lo perdonan a Rufino Elizalde, lo perdonan a, a Lorenzo Torres, lo perdonan a Valdomero García, lo perdonan a casi todo, pero lo que no podían, y hasta robos, hasta si podían llegar a, a robar también lo, lo, los perdonaban. Pero lo que nunca se van a olvidar, ni jamás va a perdonar un liberal resentido y masón, es el rocismo mantenido por varios federales a lo largo de los años. Eh, en 1874, haber sido rosista era para el común de la gente un crimen imperdonable, no se hablaba de eso, no se hablaba en mi época cuando yo iba al colegio secundario. 1969, 1973, imagínense en 1874. No se podía hablar de Rosas, y si se hablaba, se hablaba peste, era un tirano, asesino, sanguinario, contra la civilización y la humanidad. Todo eso, toda esa fantasía por estos fantoches este, de Galera y Levita. Eh, muchos habían sucumbido a ese estado de conciencia colectiva, tanto martillar, tanto martillar, que hasta algunos se lo terminaban creyendo. Y si no lo creían internamente, lo, lo, lo decían públicamente, ese reniego sobre rosas, este, y lo renegaban públicamente, contribuyendo con, con, este, con esa negación de rosas y diciendo las, las pestes sobre rosas, que a lo mejor ni creían internamente, pero... Por dentro, con eso contribuyeron más a la leyenda, porque para demostrar su ardiente fe en, en ser conversos, no hay cosa peor que un converso, eh, se encargaron de enlodar, peor que a los propios unitarios, al proscripto de Southampton, como le decían. Pocos, muy pocos, había que tener una, una, una fortaleza moral muy grande, un, un este, una autovaloración muy fuerte, un carácter muy fuerte. Poco, muy poco prefirieron callarse porque hablar era inútil, este, pero guardando para la intimidad sus convicciones. Uno de ellos fue Bernardo de Irigoyen, no debemos olvidar de este patriota, que se movió como pudo en ese lago de delincuentes y piráneas este, antipatrióticas y cipayas que habían este, regado con su saña y con su, y, 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 y con su locuacidad. Eh, eh, a lo largo de todo el país, esa leyenda sobre eh, eh, nefasta sobre rosas. Eh, pero bueno, era tan grande la capacidad de Bernardo Irigoyen que algunos tuvieron que osicar como Sarmiento, y lo tuvo que llamar por indicación de Alcina para, para, para desempeñar la procuración del general eh, del Tesoro. Alcina le dice a Sarmiento: Escúchame, esto es un lío. Esto no lo podemos arreglar nadie, llamámelo lo único que lo pueda arreglar, que es Irigoyen. Y lo tuvieron que llamar, se necesitaba un abogado capaz, como decían, honesto para ese cargo, dirá el, el antiguo redactor del Progreso, este, explicándole eh, a todo a los que lo, rodaban, lo rodeaban. Eh, Sarmiento, si eh, pasó al fin en su momento, hombre muy inteligente, eh, tenía como función en su vida derrocar a Rosas. Una vez derrocado, más allá de todo, no era un hombre muy rencoroso con las figuras federales que quedaban en general, eh, y necesitaba para gobernar hombres capaces. ¿Y dónde iba a encontrar los únicos hombres capaces? En los federales, porque los unitarios eran todos correveidiles este, ingleses, este, este, ingleses o funcionarios protoingleses o protofranceses. Este, no demasiado capacitados para manejar un país como hasta el día de hoy. Ustedes ven 1823, 1923, este, en 2023 lo que nuestro país hace desde entonces, de la caída de Rosas, eh, evidentemente quienes están a cargo de nuestros gobiernos se han mostrado incapaces para gobernar. Bueno, Sarmiento ya en ese entonces... Este, se dio cuenta que los unitarios de los cuales él, pertenecían, era, él pertenecía eran unos incapaces, entonces no tuvo más remedio que llamar a Bernardo de en federal al fin, que podía solucionar los problemas en, 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 entre que los que se encontraba. Avellaneda quiere también, en su momento, hacer, digamos, este, ya como presidente, hacer de en su ministro de Relaciones Exteriores. ¿Iban a consentir los unitarios descerebrados? e inútiles que un federal a eso no les importaba a los unitarios que fuera capaz o no a los unitarios tampoco les importaba que fuera un hombre que defendiera los intereses y la soberanía de nuestro país no 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 les interesaba lo que único que les importaba que no fuera federal la capacidad para los unitarios este no pasaba por digamos este nada más que por ser unitario entonces eh, se podría admitir los unitarios, que un rosista, ni siquiera ex rosista, un rosista, fuera este, eh, ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo puede ser, decían, que Irigoyen, que nunca ha jurado el restaurador, pretenda ser ministro? Y se lo decían a Avellaneda. Un dato curioso: es que quien ataca a Irigoyen no sean los hijos de los mártires unitarios, sino precisamente los más antiguos federales más papistas que el Papa, eso es muy común. Este, los, los, ya hemos dicho, hemos hablado, que quienes piden la condena de muerte de Rosa, que lo declaren Río de esa patria, ¿quién les confiscan todos los bienes, fue Vicente López y Planes, junto a su hijo, que era la eminencia gris, que le, que le chuzaba de atrás la cabeza y le llenaba la cabeza a ese padre ya viejo y sin carácter. Eh, entonces, este... Los que más eh, se oponen a que sea nombrado ministro de Relaciones Exteriores Irigoyen este, son los propios exfederales culposos, que ellos sí habían abjurado de su federalismo en su momento, y con cola de paja son los que intentan que su ex compañero Irigoyen, que mantiene sus, sus, deales, sus ideales y sus principios, sea el ministro de Relaciones Exteriores. Este, exteriores. Eh, en cambio, es el hijo del, de Marco Avellaneda, unitario si lo había, este, Nicolás Avellaneda, eh, el que quiere hacer del mazorquero su ministro de Relaciones Exteriores. Avellaneda, que tenía todos los elementos para no, no nombrarlo a, a Irigoyen por, por, por lo sucedido a su padre. A Marco Avellaneda, a este, él no le importa eso, él necesita una cuestión práctica y el que él ve que es más capaz es Bernardo de Irigoyen. Este, Héctor Varela, el hijo de Ferencio Varela, eh, también sale de Milán a defender a Irigoyen, fíjense, fíjense este, cómo la, la, la trama del derecho y del revés de la historia argentina. No es casual, la capacidad de Irigoyen era ampliamente conocida, la honestidad también, aún entre los propios este, unitarios o hijos de unitarios, este, a, a, que en su momento ya eran llamados liberales, este, quieren tenerlo como funcionario. Y en 1875 será ministro de Avellaneda de Relaciones Exteriores primero, del Interior después. El hombre de Rosa se siente en el viejo despacho de don Felipe Arana había ocupado Felipe Arana, Felipe Arana en su momento eh, nuestro gran ministro de Relaciones Exteriores este, y ahora ese sillón es ocupado por otro rosista como Bernardo de Rigoyen, Mutati Mutandi ¿no? en 1875 será, este, bueno dijimos ministro de Avellaneda en Relaciones Exteriores después del interior eh, ese mazorquero como como, este, como era denostado por sus antiguos sus antiguos este, camaradas federales eh, es amable es señoral señorial es componedor habilísimo en las relaciones por algo Sarmiento Avellaneda y todos estos este, unitarios Varela mismo este, el hijo de, de Florencio eh, saben de su capacidad político de la palabra justa era fino en su modelo era perfecto el arte de negar sin decir no se decía. <laughs> o sea, él tenía el arte de negar sin decir no. Maravillosa, maravillosa frase que debiéramos tener siempre presente. Que es el arte político por excelencia. Negar sin decir que no. Eh, 18, en 1877 se debate eh, el país en una crisis financiera, económica. El libre cambio de poder de casero provoca estragos, como no podía ser de otra manera. Eh, y entonces se tiene que volver a una especie de política proteccionista de rosas, sin rosas, que de algún modo Sarmiento en algún momento dijo, este, los ideales de rosas me interesan, pero sin rosas, ¿no? o sea, manejado por nosotros a nuestra manera. Eh, Avellaneda dicta la ley de aduana de 1876, le suena esto bastante proteccionista. Eh, y que torna en parte a la defensa industrial que ya en su momento había hecho Rosa con la, su ley de aduana de 1835. Nada cambia, todo se transforma, de algún modo. Tuvimos que volver a la época de Rosas, este, luego de, de, de algún modo, de, sin Rosa, por supuesto, este, luego de años de anarquía y de liberalismo, este, que así no fue, ¿no es cierto? En marzo de 1877 había muerto Rosas en su Southampton. Recordemos justo cuando Avellaneda dicta esa nueva ley de, de aduanas, al poco tiempo este, muere Rosas en Southampton y los amigos y camaradas federales le quieren hacer ese famoso funeral o ese famoso, perdón, responso acá en Buenos Aires. Esa simple invitación para un ámbito privado. Levanta de golpe de nuevo, que estaba dormido, una, una fo eh, fobia y una furia antirrocista general. Eh, y Bernardo de Dirigoyen, a pesar de la presión para que asista como funcionario, eh, no asiste al funeral armado por el gobierno, porque se hace un, digamos, el gobierno arma un, un contrafuneral, digamos. Al funeral privado que se quería hacer, que finalmente fue prohibido, una cosa nunca vista ni antes ni después, prohibirse un funeral privado. El gobierno organiza un, un contrafuneral eh, por las víctimas de la tiranía y obligan a todos los funcionarios, como suele ser en este país, todo funcionario público que cobra un sueldo, lo obligan a marchar, lo obligan a ir aquí, lo obligan a ir a decir tal cosa, porque si no, obviamente los echaban. Bernardo de Rigoyen no asiste al funeral armado por el gobierno y tiene que irse del ministerio. Le piden que se vaya. Avellaneda lo despide con un decreto, sí, honrosísimo, todo lo que usted quiera, agradeciéndole los servicios prestados, pero andate. Posteriormente Roca, que sabía de esa experiencia y habilidad política, otra vez lo trae a Irigoyen al gobierno. Como se ve, todos querían a Irigoyen. Y lo trae al Ministerio este, de Relaciones Exteriores, donde eh, concluye eh, los pactos en 1881 eh, sobre los límites con Chile. Donde había estado antes con Baldomero García, bueno, lo manda a Roca de nuevo a Chile para terminar pactos y acuerdos con Chile. Y después de eso, eh, de pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Roca lo nombra eh, en el Ministerio del Interior. Fíjense la cantidad de funcionarios este, liberales, unitarios, que se va uno, viene el otro, y, y en todos lo llaman a Irigoyen. Este, para que le salve la papa del fuego, podemos decir. Porque no había ningún unitario capaz, evidentemente, ¿no?, para ocupar esos cargos. En 1889, capaz o patriota. También, ¿no? Digamos, lo podían ser capaz, pero no patriotas. En 1889 se forma la Unión Cívica Radical con Leandro Enalem, con Bernardo de Irigoyen, este, y da en las bases eh, de esa nueva política radical que después implementará o quiere implementar Irigoyen con la masa popular detrás. Y el Partido Radical, este, fíjense hasta dónde llega Irigoyen. Comienza en la época de Rosas, allá lejos y hace tiempo, en Chile, siendo un jovencito y ya estamos en 1889, el Partido Radical proclama a Bernardo de Goyen candidato a presidente. Será Finalmente no lo es, será elegido senador por la capital en 1894. Eh, apenas llegado a la banca, presenta un proyecto de ley de amnistía, eh, que o, obviamente chocan las discusiones con Manuel Quintana que era mitrista y ministro del Interior de Luis Sanes Peña, que le imputaba, que, que le imputaba este, este Manuel Quintana, como tantos otros liberales, su pasado rosista. No todos los liberales, ya dijimos que hay varios que lo llevaron a, a su gobierno, pero otros este, inconciliables, este, irascibles, como Quintana, le, le imputa su pasado rosista. Eh, no, digamos, no le importa la capacidad de Irigoyen, no le importa el, el bien que hizo al país eh, con, su, con sus actuaciones públicas también en el periodo post-Rosita, no le importa nada, lo único que le molestaba es que era Rosita. Eh, en 1896, luego del suicidio de Alem, se convirtió en el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical hasta 1897. Y a los 76 años comete la grave falta de aceptar la gobernación de Buenos Aires, que Pellegrini le ofrece en bandeja de plata la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que Pellegrini se la ofrece. Sus amigos se desbandan, no les gusta obviamente eh, que esté Irigoyen con, con, con Pellegrini, eh, y entonces este, Irigoyen, ese diplomático de rosas, ese diplomático de Urquiza, ese diplomático y ministro de Avellaní de Roca, el candidato a la presidencia, acepta esa gobernación ingobernable desde 1898 a 1902. Fracasó. Poco antes de dejar el gobierno, le escribía a José Bianco, su secretario, estoy al final de la jornada, es decir, de su vida, en obsequio del país cometía el error de aceptar la gobernación, procedimiento que no quiero calificar, vaya a verlas tejes y manejes y los contubernios comiteriles que ha habido allí ¿no? eh, han malogrado todas mis iniciativas, siendo que era un tipo que eran capaz, no lo dejaron y han unificado todos mis esfuerzos termino mi mandato sin las satisfacciones del éxito, 1902 pero con la plena aprobación de mi conciencia y se fue de la casa de, de gobierno, ahí en la provincia este, se volvió solo, caminando a su vieja residencia de la calle Florida, de la cual no debió salir nunca, él mismo dijo, para ser el Quijote en La Plata. Pero aún conservaba su fuego. En 1902 resultó elegido senador nacional hasta su muerte, en 1906. Fíjense cuándo muere, en 1906. Ese mismo 1906 muere Mitre, después muere Quintana, después Pellegrini y se cierra toda una historia argentina. Irigoyen fue el último federal, por eso lo estamos citando acá. Eh, en los postres comentarios, sobre todo los funcionarios y políticos rosistas y federales, fue el último federal, fue un ser afable, tolerante, patriota, carta cabal, cultísimo, inteligentísimo, tenía todas las virtudes realmente, no se le encontró realmente ningún defecto como en otros, ¿eh? como en otros que hemos hablado, alguno que otro tendría seguramente, era humano, pero públicamente y no se le encontró... Este, realmente resquicio donde atacarlo. Había vivido en una época de pasiones, obviamente, idas y venidas, unitarios federales, no supo de rencores, eh, aunque el odio hacia él lo, man, lo manchó varias veces, pudo ser mucho más de lo que realmente dio si le hubieran, entre comillas, perdonado su rosismo federal. Pero subió firme, honestamente, con la mirada de adelante, nunca claudicó en ninguna de sus convicciones. convicciones. Fue federal a, causa, a, a carta cabal, en su casa todo punzó: Monu, eh, foto, dibujos de rosas, pinturas, etc. Sereno y fuerte, poseedor de la verdad, que no cambió, no cambió jamás por las, este, las famosas eh, clásicas migajas. Este, del banquete que suelen entregarle los enemigos. Este, tan federal era, pero tan capaz era que los propios unitarios se vieron, no sé si en la obligación o en la necesidad de llamarlo a ser funcionario. Se vio obligado a hacer de esa verdad un culto íntimo porque los tiempos suyos, claro, no eran muy propicios para gritarla en la calle. Y en su salón Punzó de la calle Solariga, de la calle de la. De la Casa Solariga en la calle Florida, se quedó dormido para siempre el último federal, el 27 de diciembre de 1906. Don Bernardo de Irigoyen tenía 84 años, el último rosista, funcionario y capaz, el último federal eh, que hemos realmente tenido, eh, de la época de Rosas, por supuesto, que sobrevivió hasta 1906. El eximio, el. el este, hombre a ser recordado, Bernardo de Irigoyen, gran patriota, ilustre personaje de nuestra historia. Tenía 84 años. Hasta acá llegamos, casi en 1907, porque murió el 27 de diciembre. Lo único que queda por agregar, y que tiene que ver con esto, señor director, es nombrar aquellos personajes históricos que a pesar de la caída de rosas, y poniendo en riesgo su vida, su patrimonio, algunos de ellos escapó condenado a muerte, ya vamos a ver quién. Poniendo en vida su vida, su patrimonio, desterrados algunos, desterrados internamente dentro del país, silenciados, siguieron siendo fieles a su patria y al gobierno de la Confederación Argentina. Muy pocos, la mayoría se dieron vuelta, se escondieron. Y quiero hacer este, eh, nombre de aquellos que tras la caída del legítimo gobierno de la Confederación Argentina por el golpe de Estado del, del siempre inefable Urquiza, traidor entre los traidores, sin la traición de Urquiza nuestro país sería a nivel territorial mucho más grande, muchísimo más grande, con autoestima muchísimo más elevada. Este, y realmente soberano. No pudo ser, gracias, entre comillas, a Urquiza. Pero quienes conservaron esa fidelidad a lo largo de su vida, de toda su vida, vamos a nombrarlos. Antonino Reyes, secretario de Rosas, que fue condenado a muerte, pero pudo escapar y después rehabilitarse, aunque se quedó viviendo en Montevideo. José María Rojas y Patrón que era el que le manejaba la cuestión financiera y económica de la Confederación Argentina, el que redactaba de algún modo y daba las pautas jurídicas de la, la famosa ley de aduana, de la nacionalización del banco, del banco, nación, del banco eh, que se creó, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, todo el, el maneje y el tejemaneje de las cuestiones este, monetarias y económicas de la Confederación. Prudencio Arnold, el coronel Prudencio Arnold, el almirante Guillermo Brown, que jamás, jamás renegó de, de, del patriotismo de Rosas y de la legalidad del gobierno de Rosas, por lo cual nunca saludó ni aplaudió ni a Urquiza, ni a nadie, digamos que siguió después, este, ni los unitarios tampoco, a los cuales él denominó siempre gobiernos ilegales, los cuales los eran por golpe de Estado, eh, Bernardo de Rigoyen, que acabamos de terminar de hablar de él, otro que jamás renegó del racismo, y después estos, estos grandes, este, Felipe Arana, el ministro de Relaciones Exteriores, que todavía se le debe alguna calle, alguna plaza, eh, algún nombre de colegio a ese más grande ministro de Relaciones Exteriores que hemos tenido junto con Bernardo de Rigoyen. Este, que debían recordar todos nuestros alumnos de los colegios y debiera ser todos los años este, recordado públicamente por televisión, por radio, por actos escolares este, y nombrado, y vuelto a nombrar la calle que en su momento fue la, la, la calle, digamos, este, Juan B. Justo e intendente Bullrich, ese unitario que quemó la fue el, el que quemó. El Intendente Bullrich era el Bullrich que quemó eh, Palermo de San Benito, el que mandó a quemar, el que mandó a quemar el palacio donde vivió Rosa, lo mandó a quemar el que después, la calle que está ahí, el Intendente Bullrich, eh, este, en su momento, y Juan B. Justo hasta donde llegaba, no había mucho más, este, se llamaba Felipe Arana. Tenemos que recuperar ese nombre para Felipe Arana cuando haya un gobierno soberano, claro. No, mientras seamos una republiqueta este, o una colonia como lo somos hoy y como bien decía Jauretche. Después tenemos a Juan Bautista Torne, el sordo eh, de obligado, este, Hilario Lagos, este, ese gran militar que dio su vida y que siempre fue fiel a, al federalismo, eh, y Jerónimo Costa, que finalmente también fue este, masacrado eh, y siempre... Fiel, digamos, este, defendió, defendió Martín García de los franceses con un puñado de soldados, siempre fiel a su país, a la federación, y se le pagó fusilándolo, por supuesto, ya con los unitarios eh, en el gobierno. Estas personas que yo acabo de nombrar, militares o civiles, funcionarios o soldados, fueron siempre fieles y hasta el último día a don Juan Manuel de Rosas, al gobierno legal que él representó y a la querida y patriótica Confederación Argentina. Recordémoslo, por favor, y el día de mañana hagamos honor a estos hombres mucho más de lo que hoy se los recuerda. Nada más, ha sido muy agradable, estoy muy feliz de haber estado con ustedes todo este año y, y, y la mitad del año pasado, y bueno, este, que tengan ahora unas felices fiestas dentro de poco, así que bueno, nada más por ahora, muchas gracias. Gracias a la producción, a Telev1 Toda la Verdad Primero por abrirnos las puertas y hasta un próximo momento si Dios quiere. Muchas gracias Gonzalo Vicente, Montoro Gil, a sus órdenes.